Uno tenis que él tiene de marca, fui yo que se lo compré. Uno Jordan de marca que él tiene. Oh. Que le costan 9,000 pesos. Fui yo que lo busqué, pasando mala noche y se lo compré, que eso no lo hago yo más. Yo lo que tenía que hacer era poner mi negocio con eso. De hace tiempo y mira con qué me pagó. Y ahora quiere andar jodiéndome. Y como inmigración me lo está atacando, yo no puedo sacarlo para afuera. Porque ese es mi compañero. O sea, esa pareja que tú tienes, ¿de nacionalidad haitiana? Haitiano, sí. No lo niego. Yo tengo para contarle. ¿Y él no te ha puesto un stop con la vida que tú estás llevando, buscándote el dinero en la calle, sí? Él no quiere que yo tenga eso, pero yo le digo que es para la ayuda de los dos, porque ahora mismo él no puede trabajar. Mi gente, sean todos y todas bienvenidos a esta su plataforma Deide TV Juventud. Para usted que por primera vez está visitando nuestro canal, no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así siempre se mantenga activo con nuestro canal. Y es aquí, y en esta ocasión, nos encontramos con María después de 15 días. Para el que sigue en otra plataforma y tiene conocimiento de quién es María, yo me imagino que en estos momentos sabe de que a María, en la última parte que le hicimos, el último segmento que llevamos con ella por nuestro canal, le hicimos entrega de lo que es un dinero para que ella se ponga un negocio. Realmente yo ese dinero se lo entregué a ella con la finalidad de que ella pueda cambiar, ¿verdad?, de vida, que pueda dejar el mundo que ella está llevando, porque es un mundo en el cual se expone como mujer. Y ya lo he dicho muchas veces de que han intentado abusar de ella. En el momento que yo le hice entrega del dinero, yo dije, wow, ya seguro María, hasta ahí llegó María en la calle. Porque según me dijo, le accedieron lo que fue un localcito, donde solamente le hacía falta el dinero para comprar la mercancía e iniciar su negocio. Yo dije, bueno, vamos a ponerle el efectivo, que cuando viene a ver María ya no va a seguir en la calle. Pero en esta ocasión yo me siento medio mal contigo, María, porque lo que hice fue por tu propio bien. Fue para que tú dejaras la calle. Tú me dijiste de que solamente te hacía falta el efectivo para tú poner el negocio, que tú tenías el local y todo. Yo me he cansado después de eso de buscar el lugar donde tú ibas a poner el negocio que tú me enseñaste. Y ese negocio nunca lo he visto ahí. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Yo me siento bien por un lado, pero por otro me siento mal. Tú me vas a disculpar. Lo que pasa es que yo en mi casa estaba pasando pile de trabajo. No tenía ni aceite y tuve que comerme los cuartos. Yo sé que lo hice mal, pero perdóname, ¿oíste? No, tranquila, porque no es que yo me siento de que mal así hubo. Simplemente me siento mal porque yo sé que si tú no pusiste el negocio, me imagino que todavía está en la calle. No, yo no salgo todos los días, no puedo salir, salgo a veces porque los hombres creen que las mujeres son hijas de ellos. Y para yo no matar un desgraciado, mejor, ve, anoche yo podía conseguir 5,000 pesos en la calle y no salí. ¿Por qué? Porque hay un tipo ahí que quiere que yo esté con ella a la mala y yo no quiero. Yo le voy a decir a la autoridad que hagan algo con Diógenes Félix Cueva, para que después los hijos y la gente no digan que yo soy mala cuando yo lo meta preso. Porque él quiere estarme amenazando. Si yo estoy con un hombre, va y me hace lío, yo no puedo. ¿Cómo así? ¿Eso es un novio que tú tienes? No, Diógenes Félix Cueva y Barahonero, que yo vivía con él, que vivía ahí en la Plaza Chivío. ¿Esa es una ex pareja tuya? Sí, es pareja mía, pero que ya yo no quiero estar con él, porque dime tú, un hombre que no me da ni 100 pesos. Ande, la crema mía, que se llama Pau Pau, cuesta 1,200. El jabón 200. El emisor Light Tobay cuesta 500. Mi colonia 700. Yo puedo estar con un hombre de baile de ida y no, mi amor. Óyele el nombre Pau Pau a la crema. Mira mi cuerpo como está. ¿Ves? Es una crema que tú utilizas para la piel. Para la piel y para que mi piel se mantenga bien bonita como una muchachita, para yo darme mi condición. Porque si yo ando para que los hombres me miren, tengo que estar bonita. Ok, eso es así. Tienes que mantener mira, mi pie bien. Como está, yo no tengo claro. Piquiña. Bien, eso está muy bien. María, pero tú me llevaste al lugar donde tú supuestamente ibas a poner el negocio. Me enseñaste el local. Sí. Me dijiste que ese efectivo te hacía falta para tú comprar mercancía. Entonces todo fue una mentira. No, yo lo voy a poner, pero estoy esperando que un hombre me va a mandar algo de para afuera y me va a mandar algo el día primero, ahora de este mes, y yo lo voy a poner con eso, ¿tú me entiendes? María, tú me hiciste quedar mal a mí,
y muchas personas en este canal en estos momentos se están decepcionando contigo. Porque muchas personas estaban esperando ver ese negocio. Dile que no se desesperen, que no, ahora... No, díselo tú misma ahí en cámara. Mis seguidores, no se me desesperen, que un amigo mío de para afuera me va a mandar 13 mil pesos el día primero. Yo lo voy a poner en negocio. El local está ahí. Lo que pasa es que yo no tenía ni aceite para cocinar. Estaba pasando hambre. Y el dinero que de ahí de juventud me dio para el negocio, yo me lo comí. Todavía me queda arroz de esa compra. Pero gracias a Dios que me lo comí, no ha estado pasando hambre, pero yo lo voy a poner con los 13 mil que me van a mandar. ¿Y quién es ese hombre que te va a enviar ese dinero? Él se llama Roberto, está en Nueva York, en Boston de Nueva York. ¿Pero es un seguidor mío que te sigue o es alguien, alguna pareja tuya antigua? Yo vivía con él cuando él estaba aquí en República Dominicana. Después que él se fue, no ha venido aquí a Dominicana. Pero siempre me manda cositas. A veces me lo manda mensual y a veces quincenal. Él me mandaba siempre $75 y ahora, como yo le hablé, que sí, que yo lo voy a poner seguro el negocio, me va a mandar 13 mil pesos. María, pero si tú me hubieses dicho a mí de que tú tenías la necesidad de tener arroz, aceite y condimentos para tú comer y sostenerte en tu casa, Yo quizás te hubiese comprado, te hubiese hecho una comprita y también te iba a dar el efectivo. Me había hecho una compra, claro, para este diablo. Yo tenía que decirte. Claro, María. Yo no te quise decir porque me daba cosas. No, aunque quizás no te lo hubiese hecho del mismo monto que del dinero que yo te di, pero te hubiese conseguido arroz, aceite y esas cosas. Sí. Y ha puesto tu negocito. Claro, es verdad. El local que te consiguieron. Está ahí ¿Eso todavía? ¿Eso fue mentira? ¿O? No, es verdad, está ahí todavía. Está ahí el local. Yo lo tengo, sí. ¿Y está a tu disposición todavía? Sí, está a mi disposición todavía. O sea, que si tú consigues los supuestos 13 mil pesos que te van a enviar, tú puedas poner negocio. Claro, yo lo puedo poner. Yo lo voy a poner de una vez, día primero. Esperemos en Dios que así sea. Sí, tú verás. Porque el objetivo es no verte en la calle. No, yo no voy a seguir la calle. ¿Entiendes? Más con todos estos problemas, que ese hombre es un demonio que anda atrás de mí. ¿De qué manera ese tipo tú dices que está abusando de ti? Adiós, que quiere... Si yo estoy con un hombre que voy a negociar y me hace ir el hombre haciéndome lío, quiere que yo lo esté manteniendo de vicio. Yo le digo a él que yo no jodo con vicio, ¿tú me entiendes? Que yo no jodo con droga, que la droga mía es mi comida. Y él quiere que yo, todo lo que los hombres me dan, me lo quieren quitar. Entonces quiere ir a pelear con los hombres, con un machete que tiene. Y va a hay un hombre que le va a dar un tiro porque todos los hombres no son iguales. Diógenes Félix Cueva, me tiene cansado. A los hijos que escuchen esto por ahí, que lo pongan en su puesto. Que no quiero lío ni con él ni con nadie. Quiero que me dejen paz. Pero algo que yo no entiendo. ¿Cómo él se da cuenta las veces que tú tienes que hacer negocio con hombres? Ah, pero para, así, para él ir y dañar los negocios. Que ella anda verón entero. Si tú quieres, pregúntale a Duro John, Hanbeiki John, frente a Ciudad del Sol, que John tuvo que decirle el sábado, pues esa mujer es hija suya. Mira, si usted no lo mueve de ahí, él me dijo a mí, no llame ninguna policía. Yo le voy a meter 4 batazos si sigue jodiendo. Y lo tuvo que echar. ¿Tú sabes lo que le dijo ella a John? Yo voy a buscar un colín, no se apure. ¿Tú me entiendes? Y John le dijo, búscate el colín que yo voy a buscar la pistola mía. Te voy a quitar ese fresco. Que esa mujer tú la tienes en zozobra porque ella no tiene quien la defienda. Pero yo sí la voy a cuidar. Porque ella me da mucho beneficio en mi negocio para que tú vengas a hacerme la ID aquí. Pero esa información y eso que te está atormentando en estos momentos, ¿verdad? El temor que tú le tienes a ese hombre, ¿tú no le has dicho eso a tus hijos y a tu familia? Porque tú tienes sí, familia y tienes hijos aquí. Claro, el papá mío lo sabe, la hija mía me dijo que va a hablar con un tigre amigo de ella para que lo ponga en su puesto. No. De la mejor manera que tu hija tendría que hacerlo es yendo donde él y hablando con él. Ya el papá mío lo llamó, claro, por el teléfono y le dijo, mira, esa es mi única hija hembra, yo nada más tengo el pai, a esa y a otro varón. Si a esa muchacha me le pasa algo, esa plaza yo la quemo con todo. Uh-huh. Suéltamela en banda. El papá mío lo llamó y le dijo, tú uh-huh. me entiendes, él me tiene en zozobra. ¿Y tú no has ido a un cuartel, a la policía, a poner una denuncia o algo? Sí. Él tiene, ¿cómo te digo? Hace tiempo, pero cuando eso ahí se escondió y no lo pudieron agarrar. Una orden de arresto que se la pusieron en la policía, porque él me quería estar embromando y ahí no se deja agarrar. Bien. Cuando él sabe que la policía lo anda buscando, ahí se esconde.
el Diógenes Félix Cueva ese, que es que yo no quiero estar con él. La mujer de Margarita, a mí que no me ande dando tanda, que yo lo que ando atrás de mi cuarto. ¿Y qué tiempo tú tienes que se terminó esa relación entre tú y él? 2 años y pico. 2 años y pico. 2 años y pico y sigue jodiendo. Uh-huh. Él dice que me va a agarrar como quiera que sea. Yo no quiero estar con él, no quiero que él me dé zozobra. ¿Pero él quiere hacerte una maldad o quiere que tú vuelvas con él? Quiere que yo esté con ella a la mala para que yo lo esté manteniendo de vicio. Y yo no puedo estarle dando mi cuarto a hombre para droga, como yo lo dije, porque yo no me la meto. O sea, que él es un adicto. Ella es un adicto a eso, la comida y desayuno de ella es la droga. Y por un pote de romo y un chin de droga, le hace cualquier cosa a cualquiera, ya tú sabes. Es que no hay futuro con gente así. No hay futuro y yo creo que tú deberías de como de ponerle mal frente a esa situación porque en algún momento ese hombre puede coger un mal pique y agarrarte por ahí que anda con, caminando. Que anda con un machete vaciado y a veces sale con una brecha, yo ando con para, ¿tú me entiendes? No, pero tú mencionaste una mujer ahí, ¿él está casado? Sí, él está con Margarita, la mujer de Monato, que es la mujer de los dos, pues eso es lo que yo le digo, que no me dé tanda a mí porque yo no voy a darle tanda ahí con esa tipa, que no me dé tanda a mí, que la mujer de ella es Margarita. ¿Por qué tú le hiciste a ese hombre? Pues ese hombre está enamorado así locamente de ti. Yo no sé qué yo le hice. Lo que pasa es que él quiere, él cree que yo soy la misma pendeja de antes. ¿Tú le dabas mucho dinero de antes? Sí. Yo de lo que hallaba, si hallaba 3.000, le daba 1.500 y hasta 2.000. O sea que tú te comportabas como una chula con él. Sí, como una chula. No lo niego. Él tenía una beca contigo y no quiere que esa beca se vaya. Claro. Unos tenis que él tiene de marca fui yo que se lo compré, unos Jordan de Michael que él tiene, oh, que le costan 9.000 pesos. Fui yo que lo busqué, pasando mala noche y se lo compré, que eso no lo hago yo más. Yo lo que tenía que hacer era poner mi negocio con eso, de hace tiempo, y mira con qué me pagó. Y ahora quiere andar jodiéndome. Que yo no puedo estar con un hombre. Yo le digo a él, pero tú estás casado, suéltame en banda. Margarita es la mujer tuya, a mí no me andes jodiendo. Ok. Wow, un tema fuerte, ¿verdad? Lo que está viviendo María entonces. María, eso es lo que tú tienes para contar después de 15 días, aparte de que no hablaste mentira a mí, a mi público. Eso es lo que tengo para contarle, a ver si se pone ese hombre en su puesto, porque yo no aguanto las zozobras de él. Y lo otro es que los otros días un hombre me dio 1.000 pesos para que yo estuviera con él y tuve que agarrar y ripiarle el poloché y tirarle por ahí, que si no se me va huyendo, lo mocho ahí. Porque después que me da los 1.000 pesos, se quiere quitar el preservativo. Y yo le dije que yo sin preservativo no estoy con hombre. Ah, pues devuélveme a mi cuarto. Digo, pero ya tú lo entraste, ven que yo te lo voy a devolver. Ladrón, ratrero. Ya tú no viste este María, cuarto. Pero tú tienes una pareja. Me dijeron que tú tienes una pareja en tu casa. ¿Es mentira o verdad? Es verdad, yo no lo niego. El papá del niño mío. ¿Tú tienes un niño muy pequeño? El niño mío más chiquito tiene 9 años, para 10, que es hijo de él. ¡Wow! ¿Tú tienes un niño de 9 años? Sí, y como inmigración me lo está atacando, yo no puedo sacarlo para afuera, porque ese es mi compañero. O sea, esa pareja que tú tienes, ¿es de nacionalidad haitiana? Es haitiano, sí, no lo niego. Yo tengo para contarle. ¿Y él no te ha puesto un stop con la vida que tú estás llevando, buscándote el dinero en la calle, sí? Él no quiere que yo esté en eso, pero yo le digo que para la ayuda de los dos, porque ahora mismo él no puede trabajar porque inmigración me lo está atacando. Y yo le pido de favor, adelante de esta cámara, al presidente Luis Abinader, que deje esos haitianos quietos, que esos haitianos están trabajando. Que lo deje quieto, que ellos son humanos igual que uno. La gente no es así, no ataque el otro tanto. ¿Y qué es lo que trabaja tu pareja? Construcción. Ok, él trabaja construcción. Hay una escasez de empleados en la actualidad aquí en lo que es la zona de Verón, Bávaro y Punta Cana. Con los morenos y eso, los maestros se están quejando bastante porque tienen la obra vacía. O sea, tu esposo tiene varios días que no trabaja. Tiene varios días que no trabaja por la zozobra de Luis Abinader. Pero lo mejor sería que él se fuera para su país, ¿no? Ay, no, no. Y no, tú te vayas con él también, ¿no? No, yo no quiero ir para allá ni que él se vaya. Es que en Haití no hay fuente de trabajo, tú. A morirse para allá. Si de allá están viniendo para acá, en Haití no hay nada. Pero María, eso no se va a acabar. Ay.
Claro. Ellos vienen a trabajar para buscar su trabajo. Es el trabajo de la inmigración, perseguir a los indocumentados. Ese es el trabajo de ellos. Claro. Ahora, el esposo tuyo lo que tiene que hacer es que tratar de irse a su país, legalizarse y volver a este país nuevamente. Pero cuando el morado estaba esa sinvergüenza de ahora, no se veía a Luis Abinader que comenzó a chismear. Porque mira, Danilo le dio carnet a los haitianos y Leonel Fernández, que le agradezco a esas dos gentes. Pero este hombre es lo que está chismeando. Entonces tú no estás de acuerdo, tú como dominicana, de que se esté haciendo lo que se está haciendo con los inmigrantes. No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el marido mío me lo están jodiendo mucho y no puede mandarle nada ni a su hijo por culpa de esta gente que lo tienen en zozobra. ¿Y tu hijo está en Haití allá? ¿Él lo tiene en Haití? No, está aquí con mami en el Cibao. Ok. Ahora mismo en estos días tengo yo que mandarle 2,000 pesos y en diciembre, al hijo mío en diciembre tengo que mandarle algo. El papá no puede buscar nada porque no está trabajando, lo agarran. ¿Te lo han agarrado a él en algunas veces? Claro, dos veces lo han agarrado y el jefe de ella ha tenido que pagar 16,000 pesos. ¿Tú crees que eso es justo? Es fuerte. Entonces tú tienes que estar manteniéndolo a él acostado ahí en su casa. Manteniéndolo, sí. Esto es un negocio que la inmigración tiene con los morenos. Cada vez que agarra un moreno, 16, 15, es un abuso, Luis Abinader. Se lo digo aquí adelante. Bueno. Usted no tiene hijos, usted no tiene más. Bueno, mi gente, esto fue después de 15 días con María. Ustedes escucharon lo de la cotorra que me dio María para que yo le consiga el efectivo y ponga su negocito. Me hizo una película. Y después me despertó. Despierta, que eso es mentira. Me despertaste, María. Pero como te digo, yo no me siento de que mal así, de no, que como tú te imaginas. Yo lo voy a poner seguro. Porque eso yo lo hice fue para un bien tuyo. El día primero, y ¿entiendes? Te lo agradezco con los 13 sí. Que me van a mandar. Tú verás. Con Dios mediante. Yo te voy a llamar a ti, Ana, de sorpresa para que vayan. Está bien. María, dímele algo a ese público ahí. Mi público, ¿cómo se me sienten? Es María Genao que le habla. Escúchenme aquí, adelante de la cámara. Se sienten bien. No se desesperen, que ahora y día primero que yo voy a poner el negocito para que me visiten aquí al lado del Hotel Cristal. Voy a tener la comida barata y la cena barata también para que el pueblo venga a comer pan de mí, ande María Genao. Mi gente, suscríbanse a esta plataforma, denle a me gusta, compartan, ¿verdad? Me pueden seguir en Instagram, arroba DeIDTV Juventud Oficial, y en TikTok, arroba DeIDTV Juventud, y en Facebook, DeID Juventud TV. Seguimos activos por ahí, la gloria de Papá Dios. Y gracias, Papá Dios, por un día más, y bendiciones para ustedes que tuvieron la oportunidad de venir a ver después de 15 días con María. Seguimos activos.